En la academia de EOS, del menú de pausa. Vale, vale, pues cuando no sepamos algo o queremos preguntar algo, pues tenemos el busca la presa. Vale, vamos a guardar por si acaso, ¿vale? Vale, creo que siempre es bueno tenerlo guardado. Hay un guardado automático, ¿vale? Pero vamos a guardarlo por si acaso, ¿vale? No sea que luego no se nos guarde y no mola, ¿no? Nos mata, nos jode el tema y no tenemos guardada la partida. Vale. ¡Hala! ¿Qué dice? Vamos a ver esto que es, ¿no? Estos símbolos que vemos de rayo, de hielo, de fuego. Vale, a ver qué es esto, tío. Asimilar. Pues lo asimilo, es que la asimila. Buen asimilador será. Si tú asimilas, yo asimilo, tú asimilas, él asimila. Y si asimila, ¡ay, asimila! Vale, tenemos aquí el hielo. El hielo, chaval. Vale. Madre mía, a tope de power, ¿no? Ya vamos a poner fuego. Vamos a poner fuego, muchacho. Vale. Eso no sé para qué será, pero supongo que a lo mejor es. Si hay algún hechizo, alguna cosilla que podrá hacer, puede ser, ¿no? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Asimila, muchacho! ¡Asimila! ¡Asimila! ¡Mila, mila! ¿Cómo asimila? A ver, venga, va. Vamos a tope de power. ¡A tope de power! ¡Wow! ¡Chaval! ¿Qué te meto? Ay, mira, chaval, casi te meto la espada por el ojo. Le dio luz. Tres bayers, aparcamiento. Vale. Madre mía, chaval, pues primero aparcamiento, está los coches hechos polvo abandonados. Vale. Ahí veo un dibujito de una hoja. A ver. Vale. ¿Esto qué es? A cogerlo, ¿no? Oh, ok. Ya he de cogerlo. Cayena, esto es cayena, chaval. Ay, no. Ya he cogido la cayena. Vamos, muchachos, que tenemos que llegar hasta allí. Venga, venga, vamos, vamos a tope. Claro, tío, con tu beautiful car, te vas a montar a tope de power. Si tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero tenemos que hacer estas cositas para poder obtener ciertos beneficios en el juego, que si no, no los tendríamos, tío. ¿Vale? Y si eres un vago, pues ves en el coche, chaval. Yo tengo que hacer esto. A ver, ¿para qué le pongo zapatillas de sport? ¿Vale? Ese va con zapatos, ¿no? ¿Para qué voy a ir con zapatillas de sport si luego tú no... no andas? A ver, recogemos geoda de cuarzo, vale. Vale, vamos encontrando cositas por el mapa, lo cual mola, ¿vale? Vale. Ojo. ¡Oh, ojo! ¡Ojo! ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás container? ¿Qué cagarse a ese bicho? Lo de la espada mola un huevo, eso que aparezca, desaparezca, tío. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho vacío! Pero tío, si iba por detrás porque estoy delante. El bicho impone, ¿sabes? Y te parece manso el otro, ¿sabes? Te parece manso. ¡Madre mía! ¡Hostia, la espada! ¡Madre mía, tío! ¡Que se levanta el bicho! ¡Que se levanta el bicho! ¡Que se levanta el bicho! ¡Vamos! ¡A tope, power! ¡A tope! Power, vale.
Vale, L1 y tal para adicionales. Vale, vamos a tomar el power. Le metemos ahí, le hemos quitado solo 26. Madre mía, chaval, pero este bicho seguro que lo matamos. Vale, hemos cambiado a este tío. Cuenta con mi espada, vale, pego pepino. ¡Oh, 194! Vale, a tope, ¡vamos, a tope! Vale, mira, chaval. Cuidado con el bicho de los huevos. Madre mía, colega. Su nivel 2, ¿no? Rubicornio, colega, se me ha visto esto. ¡Ay! Dios, le he hecho fractura. ¡Ya está! ¡Vaya, ya, que me pega! ¡Wow! ¡Qué golpe! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Uy, el chaval! Se le metió, me sale volando. Vale, vamos. Vale, nos subimos a la montañeta. Y aquí meterle caña a este bicho de los huevetes. Vale, ¿desde aquí le la metemos o qué? Esto está súper guapo, ¡No! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sí, señor, chaval! Ha muerto. ¡Madre mía, colega! Las batallas están súper guapas, ¿eh? O sea... Las batallas están súper guapas. Vale, el móvil... ¿Hola? Es Indy que me llama. I love you, Cindy. A ver, vale. Vale, tenemos el coche, ¿vale? Vale, tenemos el coche ya. Pero, a ver, pienso yo, si estamos aquí, si nos han traído hasta aquí, será por algo, ¿vale? Así que vamos a inspeccionar, vamos a explorar, ¿vale? Para ver si podemos encontrar algo, ¿vale? Esto es muy grande. Nos han traído a un llano muy grande para que no haya nada, ¿vale? O sea, solo un monstruo y ya está. O sea, aquí tiene que haber algo, tío. A mí no me jodas. ¿Nos podemos esconder? A ver. ¿Qué dice? ¿Que me meto ahí casi dentro de...? Sí, tío. Bueno. Espadón, chaval, el espadón. ¡Hot power! A ver, chicos, ya sé que tienes que ir detrás, pero que podemos encontrar algo, tío. O sea, podemos encontrar cositas y eso mola, tío. Además, el tío de las almas y cosas de estas, si no le llevamos algo para vender, tampoco podemos conseguir. Bueno, tenemos mil guiles. Ojo, que veo un cofre. ¿Qué dices? Hay un cofre, tío. Aquí hay algo. Y por ahí veo un camino, ¿eh? Vale, ahí veo algo. ¿Esto qué es? Un tesoro, ¿no? Le cogemos. Y es un vindicante. No tengo ni puñetera idea qué es, pero tiene que ser algo importante porque aparecía como una cajita, como un cofre, ¿vale? O sea, tiene que ser importante. ¿Veis lo que yo digo? Si yo me hubiera ido directamente hasta el coche, esto no lo encuentro, ni sé que está aquí, ¿vale? Vale, chaval, como un poco, tío. Vale. Vamos a inspeccionar un poquito más, a ver si encontramos algo más, ¿vale? ¿Estás de broma? No estoy de broma. Voy a buscar a ver si hay cosas que podemos encontrar, tío. O sea, podemos encontrar cosas estupendas. Y si nos vamos, no las tendremos, muchachos. Hostia, por ahí veo animales, ¿eh? Por ahí veo bichos, tío. Madre mía, chaval. Por ahí veo bichos, ¿eh? Veo algo verde al final y bichos. Algo verde y bichos. Vale. Vamos a ver. Último punto de descanso. Vale. Sí, vale. Sí, esto sea para guardar en lo que hayamos avanzado. Es un coche. Es un coche, tío. Cuidado con los bichos, ¿sabes? Que cuando nos ataquen hay cuatro, ¿sabes? Vamos, nos revientan. Cuatro nos revientan seguro. Pero seguro. Vale. Hablamos. Mi coche no tira. Necesita un kit de reparación. Vale, pues. Vale, ya entonces hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Sí, el kit de reparación, pero. ¿Qué hay que hacer? ¿Que no me dicen nada? ¿Hay que ir a algún lado? ¿Algo en el mapa? ¿Dime algo? Ya, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, muchacho?
¿Qué hay que hacer? Bueno, recomienda nivel 2, ¿no? Para hacer el... esto. Vale. Pues nada, tío, o sea... Oh, thank goodness you're here. My car is stuck. Ya, no lo has dicho antes, muchacho. Ya, si no lo has dicho antes. Si ya lo sé. Tú lo sabes. No, ¿cómo que no? Sí que lo sabes. Yo lo sé. No te hagas bola con la mano debajo del brazo que te estoy viendo, tío. Te estoy viendo que te haces bola. O sea, no, tan fuerte no estás. Ya te lo digo yo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Madre mía, los bichos que hay ahí, ¿eh? Hay un montón de bichos. Hay 5, tío. Vale, es que creo que estamos en nivel 1. Hostia, el antiputante recomendaba nivel 2 y lo hemos hecho, ¿sabes? O sea, que nos hemos pegado ahí una, vamos. Que a lo mejor hubiera sido muy complicado, ¿sabes? Y sin embargo lo hemos hecho. Bueno, perfecto. Recomienda nivel 2, con vida sin salida. Vale, pues ¿y si hay que cargarse a los 4 o 5 bichos? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Esto qué es? Esto no estaba. Un pico y una hoja. Un pico y una pala. Vale, pues vista la frente, ya sé que hay bichos ahí a tope. No me jodas que hay que cargarse a los bichos. No creo, ¿no? Vamos a ir a recoger las cosas que hay por ahí. Nos han enseñado en el mapa, ¿vale? Que pueden ser importantes. Así que vamos a ir. Y luego ya vemos qué hacemos, ¿vale? Porque este no me dice nada. No me dice que haga... vaya aquí o vaya allá o qué tal. Así que... como en el mapa no me indica nada, voy a recoger las dos cositas estas que tengo por ahí, ¿vale? Tengo cositas por ahí. Y ya está, ¿no? Vale. Madre mía, los bichos. Madre mía, los bichos, chaval. Madre mía, los bichos. Vale. 1:26 llevo. Lo voy a tener que partir en un par de vídeos. 2 o 3, para no hacerlos muy, muy largos. Esperemos que no. Así que... pues nada, vamos a ir. Vale, por aquí. Vamos por aquí. Vale, volvemos a la llanura esta. En el trozo este que estábamos antes. Vale. Vale. 12 metros. A ver, aquí. Está aquí. ¿Esto qué es? Le cogemos. ¿Geoda de oro? ¿Qué dice? De oro, tío. Hemos cogido geoda de oro. De goetita. 2 de goetita y 1 de oro, tío. Madre mía, chaval. Vamos a hacer ricos. Ricos. Como el pan rico. A ver. Vale, tenemos por ahí también las... la de esta, ¿no? La... queda como un arbusto. No sé para qué será. Aquí ni nada, tío. Ahí ni nada, vámonos. ¡Vámonos! No hay nada ahí. Saltamos como los canguros. ¡Como los canguros! Vale. Vale, hay que ir a por... esto a lo que es, ¿vale? Que estamos, pues, a 100 metros. A 100 metros. Por aquí no podemos pasar. Buah, hay que dar la vuelta, tío. Hay que dar la vuelta, no podemos pasar por ahí. Y este tío no salta. Pero, tío, no te puedes subir por ahí, tío. Vale, chicos, creo que hay que dar la vuelta, ¿vale? No se sienten los pies de lo que están dando, dices, ¿sabes? Vale. Vale, pues ha quedado la huerta, ¿vale? Y está por aquí. Vale, creo que está ahí. Vamos allá. A ver qué encontramos. Una piruleta, un balón. Más tesoros. Huevo de piornis. Un huevo. 2 huevos, 3 huevos. Un huevo, 2 huevos, 3 huevos. A ver, huevo de piornis. Vale.
Epi, Epi, Ornis, Ornis. Vale, vamos por aquí. Hostia, a Menia le gustó con la mano, ¿eh? Vale, pues... pues creo que nos quedaría volver a estar el coche, ¿no? Seguramente. Aunque a lo mejor también buscamos un santuario para guardarnos la... la experiencia, ¿no? De los personajes, porque creo que hay que utilizar los santuarios obligatoriamente, así que vamos allá. Pues si no, podemos perder la experiencia y no nos molaría nada, no nos gustaría nada, tío. ¿Vale? Perder la experiencia. No. Porque lo comentan los jugadores, la experiencia, si la pierdes, pues oye, no mola nada, tío. Vale, tengo... eso que veo abajo, no sé si es la vida o la fuerza de lucha. Madre mía, cuidado con los bichos estos, ¿sabes? Cuidado con los bichos. Llevo la masa muñe, a tope de power. Guardar partida. Vale, puedo guardar manualmente. Ahora mismo no me deja. Vale. Hay un montón de bichos, ¿sabes? Tío este que no nos dice nada, ¿no? Que vayamos a poder aquí reparación, ¿no? Es divertido. Thank goodness you're here. Mi coche lo tira. Si ya lo sabemos, dice un kit. Que siempre que sí. Vale, pues nada. Tranquilo, levantado, no estéis tan... no, que no estéis cansados. Venga, vámonos. Vamos allá. 700 metros nos quedan para llegar. Venga. 700 metros, muchachos. Venga, vamos allá, tope de power. Y a ver si llegamos al sitio, ¿vale? 600 metros, vale. Vale, esto se hace seguir, hombre. Esto es como ir por el monte y un gato, y ya está. Vamos chicos, que podemos, vamos. ¡Yupi! Vamos chicos, total, si os vais a poner morenos a tope de power. O sea, esto es bueno para la piel. Madre mía, chaval. Vamos a poner más negros, más morenos, que le vamos. Que yo, a mí, por ejemplo, como tengo sangre de... ¡Ustras! Casi me atropello un coche. Como tengo sangre de Andalucía. Vale, pues cuando me pega un poquito el sol, vale, me pongo súper moreno, pero vamos. Con que me pegue un poquito, me pongo súper moreno, pero vamos, a tope de power. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Eso qué es? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, qué guapo! Me hubiera molado que se hubiera parado y hubiera dicho, sube. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, qué bichaco, tío! ¡Qué grande es eso, ¿no? Le dijo la chica al chico. Vale, vamos por aquí. Vale, vamos por ahí. 400 metros, vale, estamos llegando. Esto se, vamos. Que la distancia se hace amena porque te aparecen cosas y te salen cosas, descubres cosas. ¡Opa! ¿Habéis oído el sonido? Es como si fueran lobos, ¿vale? O pedos salvajes, ¿verdad? O sea, cuando han aparecido. Joder, muerte ya, tío. Chaval, que no se muere. Me han dejado boca abierto, dice, ¿eh? Uña de dado fuego. Cuando han aparecido, no habéis oído. Como cuando hacen los. Bueno, a lo mejor los chacales. A lo mejor un chacal, un pedo de estos salvajes, ¿vale? O un lobo, no. Pero sí que como un chacal, un pedo de estos salvajes, ¿sabes? O sea que puede ser que. Un cofre. Algo importante. Algo importante de aquí. Vale, recogemos Omni Elixir. Bueno, esto puede servir para algo. Vale, queda poco para llegar ya al coche, ¿vale? Me gustaría encontrar un campamento, algo de esto, para poder, un santuario, para poder guardar la experiencia de los personajes. Y lo que diría, me gustaría hacerlo antes de que... antes de irme, ¿no? Porque ya llevo ya una hora y media, ¿eh? O sea,
hora y media con esto, tío. Y la verdad que tengo que hacer cosas. Y si no me tiraría. Más que nada también porque los vídeos no quiero tampoco que se me hagan muy largos, ¿no? De subirlos. ¿Vale? O sea, si lo tengo que dividir en varias veces, lo haremos. Más que por mí, por vosotros, que se os puede hacer, ¿no? Demasiado largo el vídeo y a lo mejor pues. Bueno. Aquí estamos otra vez, mira la chica ahí con el coche, ¿vale? Esto es como una tienda, ¿no? Una tienda. Aquí no nos vendrían de aquí de reparación ese, ¿no? Vale. Bueno, vamos a mirar. Y luego, seguramente, miraré si aquí venden el kit de reparación, ¿vale? Pero primero quiero, digamos, seguramente salir de aquí. Salir de aquí. Antes de coger el coche, quiero guardarme en un santuario, un campamento, para guardar la experiencia. ¿Vale? No sé, que nos vayamos del juego, ya os digo que a lo mejor. Vale. Podemos perder la experiencia y no me gustaría nada, ¿vale? Se guarda la partida. Ahí viene una chica. Me viene otra chica, ojo. Hola. Hola, ¿estás sola? Vale. Tienen cositas por aquí, de aceite, que se pertenece para patatón. Lata, de todo, vale. Aceite junón extra, vale. Bueno, en la vuelta. Invitación de grupos, José. Bueno, lo siento, José, pero estoy grabando, tío. O sea, no. No puedo, tío. Vale. Echa un vistazo, tal. Uy, un muñequito, como mola, ¿no? Vale. Vale, esto será lo que tengo, vale, lo que tengo y lo que no tengo. Y si me mejora algo, vale, potencia. O sea, puedo conseguir cosas que me mejoren la potencia. Vale. Vale, antes de comprar nada, voy a. Calonte. 50. Me podría gastar los 1000 guiles aquí, tío. Y aquí es reparación. Vale, pues antes. Joder, es que quiero encontrarme algo para guardarlo, tío. Y luego volver aquí, comprar cosas que me pueden valer para el camino. Y para mejorar los combates. Vale, y. Y nada. Puede ser bastante importante. Mejorarlo todo. Puede ser muy, muy importante. Así que. Vale. Esto son cosas que podría vender, pero no quiero venderlas. ¿Qué dice? Llevo ahí. Esta es la comida que seguramente nos podrá hacer el tío esto, ¿no? Por el camino. Geoda. Melodías. ¿Eso es una melodía que tengo? Yo de daño. Vale. Hey, come again. Vale, vale. Esa chica. Pedazo camión, qué guapo, tío. Eso es un esto, dinero. O sea, comer. Eso es para comer. Chicos, vamos a comer. ¡Vamos a comer, chicos! ¡Vamos! Hola, colega. Claro, tío, falta. Vamos a comer, tío. Podemos hablar, comer y algo de monstruos. Vaya de caza. Ah, vale. Esto para no de misiones de caza. Vale, interesante, interesante. Haremos más misiones de caza. De caza, para que nos den cosas. Realizar el pedido. Vale, vamos a comernos el tema este. Oh, yeah, here it comes. Jambalaya de leye, ojo. Ojo la jambalaya de leye, que no tengo no sé ni qué es, ¿vale? Pero da igual, nos la comemos y punto pelota. Cuéntame, ojo. Mapa actualizado. Nuevos santuarios. Aparcamientos. Poblaciones. Qué guay. Interesante. ¿Eso qué es? ¡Oh! Puntos de colección para coger cosas. Más cofres y. ¡Ostras! Genial, tío. Pues todo eso hay que cogerlo, ¿vale? Vale. Vale. Buena estrella de merdacio. Vale. Y me he recomendado 2, 5 y 7. Wow. Had your fill? Good.
Vale, vamos dejando el vídeo, ¿vale? Y lo partiremos en dos, tres veces, ¿vale? Para que no se haga tan largo, ¿vale? Y vamos haciendo, pues, todas estas cositas, ¿vale? Y esto es solo el comienzo. Llevo solo una hora y 40 minutos. Voy a hacer dentro de nada, ¿vale? Por lo tanto, el juego da para mucho, ¿vale? Para hacer muchas cosas. Y ya os digo, esto solo es el comienzo, ¿vale? O sea, imaginaos cómo tiene que ser todo lo que me encuentro en el juego hasta el final. O sea, y este es el comienzo. Y la verdad que, ojo, las batallas están súper guapas y está todo muy guay, tío. Espero que os haya gustado esto. Hasta luego, mis amigas. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Voy a por el santuario! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!